Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Sus vacaciones? Bien, gracias a Dios. Me alegro verlos después de una vacación bien merecida. Oh, muchas gracias, igual. Estuvo larga esa vacación, you guys. Un mes tristeza por los que aún no nos la han dado. Ah, usted, es que, bueno, las empresas privadas, la mayoría creo que solo tiene el 6, ¿verdad? Y unas que ni el 6. No todas, porque mi hermano, bueno, es que mi hermano es internacional, pero él sí toda la semana se lo dio. Sí. Porque también vino de México. Entonces toda la semana le dieron. Vino el sábado pasado, vino. No ese que pasó, sino el antepasado. Y un solo de vacación. Hasta ahora entró. A vacación nada más. Bien chido, bien. Qué bien. Sí, igual las personas, por ejemplo, que trabajan en los call centers, ellos no siguen el calendario de nosotros, ¿verdad? So it will be like el calendario de Estados Unidos, así que no tendrían vacación. Pero bueno. Con respecto a las secciones, yo voy por el knowledge check del 5.4. Bien, vamos bien. No sé si, eso le iba a preguntar. Ya un poquito más. ¿Me está mencionando por qué va o también quiere que le ayuden alguna duda de la plataforma? ¿O no? No, ya hice el knowledge check y solo en una casa con Gabriel nos pusimos a preguntar que por qué no daba la respuesta. Y era por el punto. A comparar respuestas. No, en una sección, no me acuerdo en cuál fue, pero por un punto no era correcto. Ah, ok, entonces, sí, es que tienen que... Eso deseaba que alguien me dijera, porque yo lo mandé, porque nunca lo pude hallar cómo. Entonces igual... Si es que a veces son las puntuaciones, las puntuaciones. Héctor no estaba ahí para auxiliarme. No, si viera que Gabriel me preguntó y yo le dije, qué raro, porque eso tiene que ser. Sí, ya le voy a preguntar, me dijo, ay, y cabal le ayudaron. Y por un punto era de que no era la respuesta. No porque estaba bien. A veces por una tilde o digamos que no, que ponen tilde en lugar del apóstrofe, también eso da problema a veces. O sea, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Pero bueno, gracias entonces por sus camaritas encendidas, Héctor y Cecibel. A las demás personas, pues espero yo verles después de esta larga vacación. O es que no, teacher, ando bien chapuda de la que fui a la playa, viera, no, me da pena que me vea cómo ando. Yo no salí, teacher. ¿No? En la casita, ¿verdad? Es que mi hijo está preparándose para su examen, para la especialidad médico, entonces... Él solo encerrado y había que estarle llevando su comida, cuidándolo para que primero Dios salga bien y pase su examen. Sí, además que el COVID sigue allá afuera, you guys. El COVID está ahí. Horrible. Ha muerto un montón de gente estos días, así que gente no quiere usar, La usamos de hamaca, de papada, digo yo. Exacto. De hamaca para la papada. Es preocupante y nosotros como... Nosotras y nosotros debemos de cuidarnos y ya que ¿para qué salir si no hay necesidad? Exactly. That's a good point. Pero qué bueno. ¿Verdad que esa es la clase número 10? Esta clase es la clase número... Déjeme ver. La 10. ¿Sí es la 10? Ah, pues usted la lleva más contadas que yo. Sí, porque solo faltan... Creo que sí, la 10. 3 de esta semana y 2 de la próxima, ¿verdad? Entonces estamos hablando que solo faltan 5 clases. Entonces es la 11. Diana, yo me reuní con una muchacha que ella es guía turista. Guía turística y estuve avanzando en la lección 5. Entonces como ella no tenía trabajo en ese momento y me dice, tú tienes que hablarlo y eso es lo que quizás me está bloqueando y me desespero porque como me pongo a grabarlo y luego escucho y es otra cosa, nada que ver. Y eso es lo que la desespera. Eso es lo que me desespera, pero ella me ayudó a llegar hasta las 5.9. Y es más, me estuvo explicando cómo íbamos a ir trabajando con las oraciones y luego hablarlas. Y sí, avancé un montón. Qué bueno, qué bueno. Eso, toda la ayuda que se pueda tener es importante, ¿verdad, you guys? Bueno, y me quedé en la escuela también con el teacher de tercer ciclo. Cuando tengo mis horas libres, me quedo también ahí dando o escuchando. Y por ratos me dan ganas de soltar la lengua, pero como que me... Así, eso es lo que estoy fallando. Pero mientras más empape, mejor, ¿verdad? Estar, que su entorno tenga mucho inglés, eso se puede. Después poco a poco va a ir soltando la lengua, como usted dice. Ok, very good. Bueno, guys, no sé si se acuerdan, gracias de nuevo, ya tengo a dos personas más, tengo aquí a Genevieve, tengo a Natalia con sus camaritas encendidas, ya les puedo ver, muchas gracias. Sigo esperando a las demás personas ahí, ¿verdad? Que están un poco en lo oculto. Recuerden que es necesario que enciendan su cámara. Bueno, you guys, ahorita vamos a pasar a otro tema. El último tema que vimos, no sé si recuerdan que era, ¿qué? De las clothes. ¿Se acuerdan que hablamos de clothes? Yes, ¿verdad? Ven, por eso necesito que tengan la cámara encendida, porque yo vi a Genevieve y a Natalia que le hicieron así, y yo dije, ajá, ¿verdad? Yes. Pero si no, yo no sé qué está pasando. Entonces, por lo menos con señas voy entendiendo. Bien, entonces estábamos viendo un poco el tema de clothing y aprendimos a decir también adjetivos de blue car or the car is blue. ¿Se acuerdan de eso? Que si voy a decir el adjetivo, lo tengo que decir antes del objeto que voy a mencionar. Y si no, si voy a decir con el verbo to be y voy a decir is, lo digo después. Ahora, nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado con unas cosas de la ropa. Que íbamos a enumerar la ropa. Creo que era este. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Yes. ¿Se acuerdan de este? ¿Ya? Yes, ahí estuvimos en eso. Ya habíamos hecho unas prácticas en ellos. Ajá, y entonces ahora vamos a, ya habíamos dicho los números y qué ropa era cada una de las partes que están ahí. Entonces ya lo habíamos dicho, incluso dijimos que el 21 era el conjunto de este, esto y esto. Que eso era al final, ¿qué? ¿Eso todo junto se llamaba qué? Y lo dijimos. Yo lo reí. Jewelry era la joyería, ¿verdad? Entonces, voy a darles unos minutitos para que vayan a practicar con sus compañeros esta y digan, ¿cuál es el number one? So, number one, ¿cuál es number one? ¿Y cuál sería el number one? ¿Cuál es el number one? A ustedes les estoy preguntando. T-shirt. T-shirt, ajá, very good. And number two? Shorts, bien, eso van a ir a hacer. Quiero que practiquen eso, quiero que practiquen diciendo cuáles son cada uno de esos para que lo recordemos y se nos refresque un poquito el conocimiento. Otra vez, Miss, para la pantalla. Ok. Ajá. Ahí está. Diga, por ejemplo, y en el number 9, ¿qué tiene usted? Tal cosa. Ah, ok. En number 12, tal cosa, ok, y así. Ya. Yeah. Bien, vamos a ir a practicar rápidamente porque tenemos otro tema que cubrir el día de hoy. Vamos a ver un poco también sobre the colors, vamos a ver un poquito sobre los colores y también vamos a ver un poco sobre posesivos, también vamos a ver sobre weather and seasons, el clima y las estaciones del año. Ok, solo voy a hacer 2 breaker rooms and we go like this. Vamos a ver. A ver, participen. Si llego a los breaker rooms, ¿están ahí todos like shy? Nope. Gabriel, hola, bienvenido a la clase. Hola, perdón, me estaba fallando el internet, por eso tuve que salirme. Ah, ok, perfecto. Lo voy a mandar a una práctica que están haciendo sobre la ropa, para decir los nombres de la ropa. Está bien, okay. Gracias. Bien. Eduardo, ¿qué me le pasó? Casi no lo veía ya. Estaba en una llamada. Vaya, mire, sus compañeros están haciendo una práctica de vocabulario. Lo voy a mandar entonces a una room para que trabaje. Ahí está. Teresa, Katherine, hola, hello, welcome to the class. Están sus compañeras y compañeros trabajando en los breakout rooms, haciendo práctica de vocabulario de ropa, así que les voy a mandar ahí y ya regresamos, ¿ok? Natalia. y que está entre los dos, entre botas y chaqueta. Cut o cut, no sé. Es cut. Ajá, ese es el 6. Ese es el 6. Okay, number 7 is gloves. Gloves. No. No son guantes. Son guantes. Son guantes. Yes, number 7 gloves. Is gloves. Gloves. Excellent. Number 8 is. Ese no alcanzó a ver. Es la bufanda. Bufanda, pero... Sí, es la bufanda, creo que es scarf. 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 Number 9. Coat. No, es un jacket. Coat. Coat. Number 5. 5 es coat, creo. Ah, no, perdón, es hat. Hat. Number 7. Hello. ¿No quieren volver ahora? ¿No habían terminado de practicar, maybe? Yes. Hi, teacher. Hi. Hello, 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 hello. Ahí estamos, perfecto. So, ya hicimos la práctica un poco de ropa. Ahora vamos a ver un poco sobre los colors. Déjenme mostrarle pantalla aquí para que vean esto. A ver, acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se van integrando, right? Welcome. Perdón, no tenía internet. Ah, ok, bienvenida también. No se preocupe, que son varios, no solo es usted, son varios. Así que, don't worry. Bien, vamos a pasar aquí con este tema que son possessives, weather es clima, weather, así se pronuncia weather, así como lo dijo el gallo, weather. Weather and seasons around the world. Seasons, ¿qué significará seasons? Estaciones. 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 Las estaciones alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver un poquito sobre los colores porque se nos había quedado ese tema. Esta es como la... Si usted es una persona que no es muy artística como yo, usted se va a dar cuenta que solo conocemos esta paleta de colores. Pero traigo dos, esta paleta y también traigo esta, que son para las personas que son un poquito más perceptivas en los colores. Para mí solo existen estos y la versión oscura o clara de ellos. Entonces tenemos, voy a decirlos, ustedes repiten en su casa, claro. Tenemos black, brown, gray, se puede escribir de las dos formas, pero se pronuncia gray, white, yellow, orange, red. Recuerde que esa R no me haga red, no diga red, no. Arriba la R, así con pronunciación. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Ahora, estos colores podemos encontrarlos en más oscuros y en más claros. Por ejemplo, el brown, si tenemos un cafecito claro, le vamos a decir así, mire, light brown. ¿Ok? Por ejemplo, celeste, que es un azul claro, podemos decirle sky blue, porque mucha gente me pregunta eso, pero también podemos decirle light blue. ¿Ok? Light blue. Pero si quiere decirme un azul bien oscuro, me dice dark blue. O sea, light es para aquellos colores que son más claros, and dark es para aquellos colores que son un poco más oscuros. Miss. Yeah, tell me. En la plataforma, en los colores, light blue es azul claro. Celeste no lo ponen como light blue. ¿Cómo lo ponen? Sky blue. No hay tonalidad celeste. Ah, en la plataforma, claro. En la plataforma es cuestión de percepción. En la plataforma es cuestión de percepción, porque puede ser que light blue sea solo azul claro o celeste, que para mí los dos son la misma cosa. Ok. Para mí, ¿verdad? Pero hay gente que sí es como bien perspectiva en esta cosa. Ya se han fijado aquí en unas de esas cosas que a veces le dicen a uno que escoja el color y le tiran una cosa como que es un panalito y uno tiene que escoger todos los colores que puede y hay varios. Para mí estos son los que existen, estos. O son claros o son oscuros, pero estos. Pero aquí tenemos una paleta un poco más grande. Les voy a ayudar a pronunciar algunos de estos nombres, ¿ok? Tenemos gray, azure, que yo no le veo ahí, o sea, ustedes véanlo. Light green, ni me pregunte, teacher, ¿y ese en español como cuál sería? Yo la paleta, miren, en español ni en español se la manejo, pero le estoy dando aquí percepción en inglés. Light green, como hablamos de un verde claro, pero también está el lime, el lima, pero para mí, mi cerebro no comprende esto. Maroon. ¿Han escuchado un grupo de música que se llama Maroon 5? Bueno, Maroon. Wheat. Golden. Esto tendría que ser dorado, pero no se ve dorado. Pero golden. Este es golden. Salmon. Aquí no se pronuncia la L, you guys. Salmon. Salmon. Chocolate. No. No se pronuncia la O y se dice chocolate. 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 Bronze. Dark blue. Pero vean esto. Para mí esto es un dolor de cabeza. Si ustedes me ponen estos dos a la par y no me dicen cuál es cuál, mi cabeza explota. ¿Cuál es el navy? Y yo. Ok, mi cabeza no entendería. Okay. Navy y dark blue. Spring green. Pónganme. Yo creo que ahí solo los que estudian diseño gráfico son los que realmente se aprenden el RGB. Por ejemplo, imagínense este y este. Si me los ponen a la par me explota la cabeza también. O el azure con el blanco, o sea, como que... Sí, like it's almost white. Por ejemplo, también este turquesa y agua, turquís, este se pronuncia turquís, turquís, agua. O sea, si no me les ponen el nombre abajo, yo me puedo equivocar y me explota el cerebro. Ah, pero ya les voy a poner algo más que les puede explotar el cerebro aún más a ustedes. Vamos a hacer un juego mental. ¿Ya han visto ese programa? Ya me explotó el cerebro con esa pregunta. Superman. Ya les voy a enseñar algo ahorita de eso. Vamos a adivinar unos colores y ustedes se van a quedar como, ¿qué? Creo que ya lo han visto, pero vamos a generar polémica en clase. Crimson, ni idea. ¿Qué? Fucsia sería para nosotros. Crimson. Crimson, que el fucsia se volvió famoso con las quinceañeras que no querían rosa, querían fucsia. Right? Silver, este sería como plateado. Dark red, dark red. Navy. Orchid. Para mí este es morado claro. Para mí, ¿verdad? Teal. Teal. Orchid and teal. Estos son más colores que ustedes pueden agregar a su paleta. Pero ahora les traigo el juego mental a continuación. Ustedes han visto unas imágenes famosísimas, por lo menos la del vestido la tienen que haber visto. ¿Que qué color es el vestido? ¿Que qué color es el zapato? ¿Que qué color es tal cosa? Y la gente se pelea en el internet. Pero supuestamente tiene que ver algo con nuestro cerebro, ¿verdad? De cómo percibimos las cosas. Entonces, a continuación, encienden sus cámaras, pues. Solo que tengo una buena excusa, esa cámara apagada. De lo contrario, camarita encendida. Ok, so, vamos a ver unas imágenes. Y ustedes, no me digan, de la nada le voy a preguntar a alguien, ¿qué color ve usted esto? Y todos los que lo ven de ese color van a hacerle como sí, ¿verdad? Pero las otras, va a haber la mitad de la clase o algunos de la clase que se van a quedar, ¿qué? Eso no es ese color, ¿por qué está diciendo ese color? Ya van a ver. Primera imagen, vaya, pongan atención. Ahí está la primera imagen. No me digan qué color lo ven, no me digan. Porque hay dos variaciones de cómo ven los colores ustedes. Uy, me adelanté al otro. No, ahí está. A ver, este es un shoe que alguna gente lo ve rosado y blanco, pink and white, and other people lo ven gray and light blue, como gris y celestito, como turquesa, gris y turquesa, por ahí. Hay dos percepciones para esto. Okay. Bueno, si ustedes lo ven de otros colores y lo ven color arcoíris, me dicen, ¿verdad? Excepción aquí. Ok, so, vamos a preguntarle a Natalia Guevara. ¿Qué color los ve Natalia Guevara? Este zapato. Ok, I see gray and light green. Light green, sí, como es que es como un turquesa, verde, pero celeste, así que lo ven, ¿verdad? Pies. Yes. Pero gris y light green. Ok, bien, very good. Thank you, Natalia. Ok. Alguien, levanten su mano, hagan una reacción quienes están de acuerdo con Natalia. Ok, bien. Ahora, levántenme la mano quien está en desacuerdo con Natalia. Genevieve. Dígame, Genevieve, ¿qué color lo ve? What color is it? White and pink. White and pink. Cecibel, and you? White and pink too? Yeah. Nancy? White and pink, yes. And Nancy? No les one miss. You, what color? White and pink. White and pink. Oh my God. You see, guys? ¿Ven esto? Solamente tenemos aquí una parte de la clase de you see it. Gray and light blue or green. Es como un turquesa, diría yo. Something like that, turquesa. Y otros lo ven white and pink. Ven como, o sea, Esto a mí me genera mucho dolor de cabeza. ¿Por qué lo vemos diferente? Why? Why is that? Ok, yo lo veo, si me preguntan a mí, I see it gray and turquoise. Yo lo veo gris y turquesa. Yo. Pero no estoy yo en lo correcto. Sí saben que el color de este zapato sí es white and pink. Sí es blanco y rosa. Pero yo, mis ojos y mi cerebro lo ven gray and turquoise. Ahora vamos con el siguiente, que en este sí mi cerebro tiene razón. En este no, en este yo me equivoco. Mi cerebro lo ve diferente. Pero en este sí mi cerebro tiene razón. A ver. Vamos a hacerlo solo del de un lado, porque el del otro lado pues ya se ve bien. Pero digan la verdad, ¿no? Porque me van a decir la verdad cómo lo ven. Espérenme un tantito. ¿Por qué no puedo mover esto? Ah, este asunto. What's happening? I don't know what's happening, you guys. Deme un segundo. Deme un segundo, ya se los pongo aquí. Vaya, ahí está. El otro polémica. So, we have this one. Wait a minute. So, aquí la clase igual va a estar dividida, yo sé. Some people, y son colores bien completamente diferentes, like, I don't know. Some people see this, y lo ven white, en café dicen, on gold, golden, gold. Y other people, they see it black and blue. Black and blue, and other people see it white and golden. So, Genevieve, you see it white and golden? Yeah. Okay. So, Melvin, what color do you see it? Melvin? Yes. White and golden too? White and golden. Okay. Evelyn? White and golden. White and golden. Okay. Eduardo, you too? White and golden. White and golden. Aunque la chaqueta se ve un color que es un poco diferente. White and golden, pero la chaqueta, ok, bien. Gabriel, lo veo riéndose. Gabriel, what color do you see? Black, black and blue. Black and blue? Ah, dice alguien. Jamie, what color do you see it? White and golden. White and golden? Ok, Héctor. Are white and, golden. White and golden, tenemos la mayoría con white and golden. Solo tengo a Gabriel que discrepa con ustedes. Natalia Guevara, y después con la otra Natalia. Natalia Guevara. Brown and light purple. Brown and light purple. Yes. Wow, ok, ahí tenemos una variación, you guys. Natalia. White and golden. White and golden. Héctor, ya le pregunté, me dijo. Sí, me dijo, ¿verdad? Yes, are white and golden. Is white and golden, okay. Teresa. Blue and black. Bye. Okay, very good. Nancy, I'm sorry, Nancy. Blue and black. Blue and black. Yesenia. White and golden. White and golden. Ok, Cecibel ya me dijo qué color lo ve usted. Yo le vi blue, no, black, celeste, ¿cómo se dice? Light blue. Light blue, golden. What? Ok, bien. Aquí me parecieron unas variaciones todavía más grandes. Oh my goodness. Hasta morado me lo vieron ya. Bueno. La mayor cantidad de personas, hasta Genevieve hasta se quitó los anteojos y se fue como, right. So, la mayoría de personas aquí lo ven, esto lo ven golden, ¿verdad? Y esto lo ven white. La otra mitad de las personas lo ven black and blue. Y bueno, hay variaciones, ya se fijaron, hay variaciones. La verdad, es que yo lo veo, yo les dije que yo sí, en este sí estaba en lo correcto porque lo busqué y en este sí no me equivoqué. Este vestido es, this dress is color black and blue. Yes, it's black and blue. No. Y Evelyn se pone más los lentes. Es que no puede ser, imagínese la diferencia de mundo. No. Yes, eso es ser daltónico, mis. No, porque en este sí me equivoco, en este sí me equivoqué yo, en este sí es blanco y rosado, este sí. Este sí fue que me equivoqué yo, pero en este no me equivoqué, este es black and blue. Hasta hay estudios científicos sobre estas cosas, you guys. Yes. Así por las tonalidades que están a la par, quizás. Por las luces, el cerebro procesa todo de manera diferente. Ahora, imagínense, ¿qué otras cosas estaremos pensando que las vemos igual, pero no son iguales? Right? Sí, imagínense, uno ve guapo al esposo y resulta que no. Pero eso ha sido desde siempre que el amor, right? El amor es ciego, eso sí es ciego. Ya después pasan unos añitos y uno se queda como... Eso sí, el amor es ciego. ¿Verdad? Right, yes, that is true, that is true. Yo por eso siempre pregunto, yo lo veo guapo, les digo, pero ¿ustedes qué tal? Y la otra gente me dice... Hay casos peores, dicen. Right, pero lo que importa es el amor. Bueno, ese era un tema que le quería mencionar porque, yes, ¿verdad que está bien diferente eso en su cerebro? It's different, it's weird, está raro, pero yes, así es como funciona. Si no me creen, luego lo buscan. Busquen la polémica del vestido blanco y dorado o negro y azul. Y lo van a ver que sí es negro y azul, efectivamente. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema que son possessives. Vamos a hablar un poco sobre los posesivos. Vale, aquí está, miren. Possessives. Tenemos pronombres y tenemos posesivos. Los pronombres son estos y los posesivos son estos. Pero también tenemos possessive pronouns, que son los pronombres posesivos al final de la oración usualmente. Así que copien o tomen captura para que luego yo les explique. ¿Ya? Vaya, aquí tenemos I, los pronombres que están aquí son los que ustedes ya conocen. I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora, los que están a la par son los posesivos. Son el su de ellos. ¿Ok? Cuando algo le pertenece a alguien. Es muy importante que los conozcan porque la mayor parte de gente siempre quiere decir your, como your. ¿Ok? Tú, y ese your solo es tú de segunda persona. Para decir que algo es mío, por ejemplo, yo mencionarles my, quiero ver qué tengo aquí que les puedo enseñar. My chewing gum. Ok, tengo my chewing gum. My chewing gum. ¿Se acuerdan de este vocabulario? Yes. So my chewing gum. Para your es para tú. Por ejemplo, yo estoy hablando con una persona y le digo tú. Your car is beautiful. Your car is red. Your. Luego tenemos his, que es el su de él. His. ¿Ok? Quiero hablar de la gorra de Héctor. So, his baseball cap. ¿Ok? His cap. O baseball cap. His. quiero hablar del su de ella. Entonces voy con her. Her. Quiero hablar de la mascarilla que tiene Teresa. Entonces yo digo, her face mask is white. Right? Her face mask is white. Me refiero al su de ella. It es el su de eso o de un animal o de una cosa. Ok. It's. We and our. Our es el nuestro, ¿verdad? Como this is our class, ¿verdad? This is our class. Nuestra clase. This is our class. Y el your está en dos ahí porque el your es su de una persona o puede ser el suyo de varias personas. ¿Ok? Su. O puede ser formal e informal también. Yes. Puede ser formal e informal también. Eso no cambia mucho, pero podemos utilizar el plural y el singular. Por ejemplo, le digo yo a Genevieve, your glasses, ¿verdad? Your glasses. Pero luego veo que también Cecibel tiene glasses, que Melvin tiene glasses y que Evelyn tiene glasses. Yo le digo, your glasses are big, or your glasses are small, or your glasses are clean, for example. Ah, sus lentes están limpios. Your glasses are clean. Entonces me refiero a más personas. Ustedes, es el su de ustedes también, your. Y their es el su de ellos. ¿Ok? Their, ellos o ellas. O de ambos, ¿verdad? Their. For example, their house is beautiful. La casa de ellos es hermosa, ¿verdad? Su casa de ellos. Their house is beautiful. Pasa que en español solo utilizamos el su bastante, ¿se dan cuenta? Sus lentes, su casa, su carro. Y no sabemos si estamos hablando de ella, de él, directamente de usted. Solo si es tú, si entendemos, ¿verdad? Tu casa, tu carro. Pero su para ella y él es lo mismo. Su casa. ¿De quién? De ella. O we don't know. Pero en inglés sí cada uno tiene su posesivo, que es como lo podemos ver a la par. Los pronombres posesivos, que son la siguiente línea, possessive pronouns, ¿ok? Los possessive pronouns son los que van al final. Como yo no digo mi casa, sino que digo la casa es mía. ¿Me comprenden? Ese mía ya no sería my, sería mine. My house, the house is mine. Existe en español la misma línea que en inglés, los pronombres posesivos. For example, yours. Ya no es tu carro, your car, sino que sería el carro es tuyo, ¿verdad? Tuyo. Entonces tuyo sería yours. Aquí his, the car is his, aquí ya sería de él y de ella, lo que nosotros decimos. His and her sería de él y de ella. Aquí no se usa, el it's no se usa. Ours, como es nuestro, ya no es nuestra casa, sino que la casa es nuestra. ¿Me entienden? Así es igual, el mismo ahí, la casa nuestra, nuestra casa. Your, lo mismo que les explicaba arriba, y their ya sería de ellos, de ellos. ¿Okay? No sería, su casa es grande. Okay, Pablo y María tienen una nueva casa y su casa es grande. Ahí sería su casa de ellos, ¿verdad? Their house, porque estoy hablando de Pablo y María. Pero si yo no voy a decir su casa, sino que voy a decir la casa de ellos, utilizo el theirs, ¿ok? Theirs. Y usualmente van al final de la oración, como pueden ver aquí en los ejemplos. Vamos a leer los ejemplos para que me comprendan mejor. My bedroom. My bedroom. Mi cuarto. The bedroom is mine. ¿El cuarto de quién es? Mine. Your cat. The cat is yours. El gato es tuyo. His wallet. The wallet is his. La cartera es de él. Her new car. The new car is hers. Su nuevo carro. El nuevo carro es de ella. Its color is black. Su color es negro. Por ejemplo, el de la pared. Its color is black. Ok. Aquí no se utiliza el otro, ya decíamos ahí. Our class. Nuestra clase. The class is ours. La clase es nuestra. Your pen. Su lapicero. The pen is yours. El lapicero es suyo, de ustedes. Their laptops. Sus laptops. The laptops are theirs. Las computadoras son de ellos. Los posesivos no hay que ponerles tanto complicación, es fácil utilizarlos. Son lo mismo en español que en inglés, nada más que aquí cada uno de los pronombres tiene su propio posesivo. ¿Ok? Ahora, practicando los posesivos y practicando los colores al mismo tiempo, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Ok? So, yo voy a decir aquí en la actividad el color de la ropa que tengo puesta. Yo voy a decir, my shirt is orange, black, and blue, I think. Black and blue. Orange, black, and blue. My watch is blue and black. My pants are black. My shoes are blue. Ok. Ahora ustedes van a practicar las de ustedes. Identifiquen su ropa. Ya tenemos vocabulario de ropa. No me pueden decir, teacher, pero ¿cómo se dice? No, ya sabe cómo se dice. También, oh, my necklace is black. My necklace is black. Entonces tienen cómo decir el color, cómo tienen decir la ropa y cómo decir el posesivo. No me pueden decir, no, teacher, no sé cómo hacerlo. Vamos a ver una práctica con alguien que esté aquí. Me va a describir cómo anda vestida Teresa. Hello, teacher. Hello. Hey, my sweater is gray. My... I think it's gray and pink. Ah, okay, gray and pink. Yeah. My shoes is dark blue and white. Uh-huh. My pants is black. Pants, ahí Teresa, los shoes y los pants, recuerda que son plurales, entonces sería are, son. Ah, okay, our pants is black. No, my pants are black. Ah, okay, my pants are black. Okay, very good. My shirt is orange. Orange, okay. My headset are gray. It's gray, okay. Bien, very good. Good job, Teresa. ¿Me comprenden la actividad así como la hice yo y la hizo Teresa? ¿Cómo la van a hacer ustedes? ¿Yes? ¿Se comprende? Yes. Ok, vamos a ir a hacer esta actividad un poquito rapidito con nuestros compañeros y luego regresamos, you guys. A ver. Así lo vamos a dejar. Let's go. No, porque ando en un shortcito. Descalza, anda, descalza. Ahora que diga, Genevieve. Voy yo. Sí. Okay, my t-shirt is blue. Okay. My shirt is white. Shorts es un plural, así que are. Our shorts. Is... No. My shorts are white. Mm-hmm. And my sandals are black. Okay. 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 Ahora. O puedes mencionar la bebida también. My other headphones are is black. No, escuche, headphones es un plural. So sería en lugar de is are. Are headphones. Yeah. Yeah. Ajá. My headphones are blacks, pero si se refiere a un headset, por ejemplo, el headset es esto, ¿verdad? Como lo que yo tengo, esto es un headset. Ajá, que tiene mis auriculares y tiene mi micrófono, esto es un headset. Entonces, un headset es uno, ¿verdad? Headset. Okay. Pero headphones son like, yeah, two. My headphones is blue, is black, I'm sorry. No. My headphones are, porque son plural. My headphones are. Yes. Black. Okay. Black. Okay. Yo tengo un pencil. My pencil is red. Y el teléfono de mi mamá es. Te voy a como dice. The cell phone. No, sería she. The cell phone is here, her. Okay, her cell phone, porque es su mamá, her. Uh-huh. Her cell phone is pink. ¿Dónde? Dígamelo. Her cell phone is pink. Vaya, sí, correcto, excelente. Ajá. ¿Y aquí quién más está practicando? Ya terminamos, mis. ¡Ya terminaron! ¡Ah! ¡Ya terminaron! Es que no tenemos más cosas. Pues vuelvan a practicarlo, digan de nuevo, ok, hoy voy a hacerlo yo de nuevo. Ya les dije que no me digan ya terminé, sino que sigan practicando. Keep practicing. Quiero ver my... Repita lo mismo. Lo mismo, ma. Hello. Hello. ¿Qué tal? Yo creo que mi hermana se ríe de los grupos, cómo nos ponemos a hablar. Mire, yo me encontré unos grupos que estaban jijiji, jajaja, de que cómo le digo que ando las chinas rotas, y cómo le digo que el chore que ando no sé qué cosa. Yo ando descalza. Ya. En este caso los audífonos sería my headset or, porque son dos colores. Blue No, está describiendo sus auriculares. Entonces, como está describiendo sus auriculares, no tienen que decir, no es el plural por la cantidad de colores, es el plural por si el objeto es un singular o es un plural. Por ejemplo, mi camisa es, my shirt is orange, blue, and white. Mi camisa es. No puedo decir mi camisa son anaranjada, blanco y azul, ¿verdad? Sino que estoy describiendo mi camisa, my shirt. Entonces ahí no importa cuántos colores diga. Is. Ok. No es por la cantidad de objetos, no por la cantidad de colores. Exacto. Lo que yo estoy describiendo no es el color, es el objeto, ¿verdad? So ahí me baso yo en eso. Bien. Ahora, tenía muchas personas ya preguntando de que el short, pero que como digo que ando a chuña, le dijo alguien ahí, por ahí escuché que dijeron, ¿cómo le digo eso? No, que dígame qué color andan los pies, le dijo, no, eso me da más pena, le contestó la otra, y entonces yo dije, puchica, qué barbaridad, ¿verdad? Se puso seria esta conversation. Y luego tuve otros grupos que hasta incluso utilizaron la práctica del her. Her, voy a decir, mira, está con el teléfono de mi mamá, dijo una, voy a decir el teléfono de mi mamá, voy a decir otra, voy a decir otra cosa a otra persona para practicar el his, el her y todo eso. Eso estuvo excelente. Les voy a enseñar una última cosa. Mañana les voy a enseñar un poco ya de cómo hablar del clima, pero en este momento solo les voy a explicar cómo se dicen las 4 temporadas del año. ¿Ok? Nosotros en El Salvador tenemos apenas 2, creería yo. Y lo que nosotros llamamos invierno no es invierno, es primavera, porque la lluvia cae en primavera. ¿Okay? El invierno es frío, that's what it is. Pero nosotros le decimos invierno a la lluvia, ¿verdad? That's what we call it. Así se llama en El Salvador. Entonces, en otros países están estas 4 estaciones, aunque nosotros las tenemos un poco marcadas, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos spring, eso es primavera, spring, summer, summer, eso es verano, autumn, pero para quienes les cuesta decir esto, autumn, digamos solo fall, fall, eso es otoño. Y por último tenemos winter, que es invierno. Repito. Spring, summer, autumn or fall, and winter. Winter. El día de mañana les voy a estar explicando un poquito más sobre cómo hablar del clima, cuando está lluvioso, cuando está nublado y de esas cosas. Comentarles una cosita nada más. Vamos a tener clases esta semana de lunes a viernes. Solo esta semana sería de lunes a viernes y la próxima solo vamos a tener el martes y ahí se acaba el módulo. ¿Ok? Entonces esta semana estaríamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La próxima el lunes no, pero el martes sí. ¿Ok? Y ese sería el final. Terminen la plataforma para el viernes. Es la fecha límite que les doy. Para terminarlo el viernes la plataforma. ¿Ok? Esta semana, ¿verdad? ¿Cómo? Esta semana. Este viernes. Quiero la plataforma terminada. ¿Ok? Yes. Yes. Okay, very good, guys. So I will see you tomorrow. Bye-bye. Have a good afternoon. Bye.